Hola, soy Rodrigo Prenafeta y les doy la bienvenida a Libertad en Serio. En el programa de hoy tenemos a Carlos Cerca Arancibia, que tiene un programa bastante interesante en Instagram. Y vamos a conversar de bastantes temas interesantes. Si nos da el tiempo, probablemente conversemos de la visita de Javier Milei a Chile. Primero sobre este ataque que recibió Gabriel Boric hace no mucho tiempo. Ayer. Sí, el día de ayer. Y esto de las leyes de cuotas que se aprobó en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Rodrigo. Aquí súper feliz de participar acá en tremendo programa radio. Sí, perfecto. Comencemos un poco hablando el tema de Gabriel Boric, porque para aquellos que no lo sepan, el día de ayer, y se nota en un video que en algún momento debería aparecer en pantalla, Gabriel Boric fue atacado, que estaba sentado, fue increpado por básicamente personas que serían de extrema izquierda, diría yo, no lo llamaría de derecha, que lo trataban de traidor y que no iba a poder ir por las calles. Ahí pueden ver, se puede observar en pantalla el video, fue atacado, se le lanzó cosas, después también lo golpearon un poco. Y esto nos muestra, no sé si qué piensas tú, esta tendencia en nuestra sociedad en el último tiempo de que no hay mucha tolerancia con el que piensa distinto, particularmente por grupos de extrema izquierda. O sea, cero tolerancia, y eso se ve siempre. Y lo que vemos acá es el fenómeno de que cambian las elecciones de cada uno, porque Boric hace una semana era el rey del pueblo. Exacto. Y ahora pasa eso, y también yo ahí creo que hay una, de repente, una discusión entre esta frase del pueblo unido jamás será vencido y lo que estamos viendo es que el pueblo unido siempre se vence a sí mismo. Eso es lo que pasa en la historia, y digamos las cosas como son, porque eso es lo que pasa en la historia. Sí, es que efectivamente me recuerda un poco estas frases que se dijeron en Bolivia y en Uruguay en su momento, con todas estas situaciones que han ido ocurriendo en el último tiempo, del falso pueblo, que al final los grupos más radicales decían: nosotros somos el verdadero pueblo, entonces si tú no haces exactamente lo que a nosotros nos gusta, eres falso pueblo, eres traidor y te atacamos. Y esto ataque a Gabriel Boric, que no digamos que una persona moderada en la política chilena, me recuerda a estas discusiones entre los bolcheviques y los mencheviques en Rusia, donde básicamente ambos son grupos revolucionarios, ambos son grupos que quieren cambios radicales, pero en la práctica los grupos más radicales todavía, que serían los bolcheviques, y aquí son este tipo de personas, terminan atacando y tratando de destruir a aquellos que son no tan radicales como ellos. Exacto, y sería bastante... Justo que habla de eso, sería bastante interesante que la gente también que va a todas estas juntas comunales y todo lo que esto... Esos son los soviets. Exacto. Esos son los soviets. Y cuando Lenin entra realmente, fue, ok, ya me hicieron la pega, ya lo utilicé como lo quería utilizar, pues ahora la URSS es para mí. Y el mismo fenómeno. Sí, efectivamente. Y aquellos que hayan ido a estas reuniones medias comunales o incluso para estos cabildos de constitución, se habrán dado cuenta que no es algo necesariamente muy orgánico. Tiene estas características... Autoconvocados, supuestamente. Los autoconvocados. Tiene este tema del asambleísmo, donde yo, por ejemplo, me han contado de gente que conozco que han ido ahí. Yo no puedo ir necesariamente porque me reconocen y me pasan por encima. Pero que básicamente hay asambleísmo. Entonces el que grita más fuerte se impone. Y si tú tienes una opinión que es distinta a los que dirigen esto, que normalmente son gente joven, más bien radical de izquierda, te gritan, te insultan y al final te terminan sacando de la discusión y después ellos tienen las actas, escriben todo y se imponen sobre el resto de la población. Sí, pasa ese fenómeno también, y tú con los videos de YouTube, a ver, lo que pasa es que nos damos cuenta de algo. Lo que me he dado cuenta yo es que le he quitado todo el miedo a estas personas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo siempre te dejan el visto. Si esa es la realidad, tú le contestas y tú le dices, mira datos, tú le hablas un audio y al final... El diálogo, el discurso de ellos es tan simplista, es tan básico, es tan fácil, es tan copiado. O sea, trata de insultarme sin decirme patriarcado, sin decirme capitalista opresor o neoliberal. Trata de insultarme sin usar esas tres palabras y no lo hacen. Bueno, de repente se sacan unos insultos que son novedosos. A mí me han dicho judío económico también. Eso aunque sea un poco antisemita. Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Acá es Gonzalo Prieto, Radio Control de Zona X. Bueno, adhiriéndome a lo que ustedes señalan, muchachos, también aquí hay un tema que creo que Gabriel Boric tiene que hacerse la autocrítica al respecto, que fueron las declaraciones que hicieron tras la aprobación de la ley anti-encapuchados. Esa misma. Y creo que eso fue lo que repercutió en lo que sucedió. Creo que si tú eres consecuente con lo que tú piensas, y acá por supuesto me hago cargo de mis palabras, creo que el gran error que cometió Boric como Jackson es que decir que votaron por algo que mucha gente no estaba de acuerdo es un error, es incitar al odio. Y creo que ese es el gran error que sucedió y por eso pasó lo que pasó y lo que habíamos apreciado en las pantallas recientemente. Y es una tónica que tanto Boric como Jackson han manifestado de forma constante, siendo que al principio de este estallido social, Boric había salido favorecido por las encuestas, lo veían como un tipo que era visionario, que tenía una postura clara cuando encaró a los mismos militares en las mismas protestas en Plaza Italia.
con las últimas declaraciones que ha hecho, ha perdido claramente credibilidad al respecto y también ha repercutido netamente en el Frente Amplio. Sí, efectivamente. Y lo interesante es que en la práctica la jugada con la ley anti-encapuchado no sirvió de nada porque no se aprobó el proyecto. El Senado básicamente lo destruyó por completo. Y personalmente yo creo que era algo bueno la votación que habían hecho por ese proyecto, porque era básicamente dar cárcel para aquellos que lanzan molotov, para aquellos que ponen barricadas, para aquellos que se toman territorios ajenos de propiedad privada y que destruyen negocios, pero finalmente el Senado lo votó. Y me parece que incluso eso muestra un poco lo que mencionabas de la hipocresía de Jackson y Boric, porque aunque yo esté totalmente en desacuerdo con la postura que han tomado, habían sido más o menos consecuentes en su apoyo a la radicalidad. Pero al cambiar esa tendencia se convirtieron en traidores al pueblo, como lo que veíamos recientemente, y generó un rechazo total dentro de su base fanática. Exacto, y ahí el problema es que se quedan sin cero apoyo, y es lo que se ve. O sea, la gente juran, lo creen, de que la cuestión anti-encapuchado es realmente un ataque directamente a la manifestación, que puede ser legítima o no, bueno, cada uno lo ve, pero pierde total fuerza. O sea, lo mismo que pasó con Pamela Giles. La gente está como grande la abuelita, súper bien la Pamela Giles, pero ¿qué es lo que pasó? Se generó una caricatura. Y es una incitación también. Exacto, es que se genera una caricatura y te dicen, ok, tú estás siguiendo a alguien. Es como lo mismo que pasó con el Matapaco. Sí. Era muy bonito el principio del Matapaco. Todo sí, el perrito negro, todo lo que tú queráis. Pero ahora la gente dice como, tu Dios en esto es un perro. Es que en realidad parece que lo trataran como un dios. No sé si han visto esos videos de que le cantan al negro Matapacos, casi que le dejan como ofrendas a las estatuas. Sí. A mí me recuerda un poco estas historias casi bíblicas donde estaban así como los ídolos nuevos que están adorando a las personas. Y a mí me sorprende porque es casi mostrar una fervencia religiosa por estos símbolos, que se supone que es por gente que es más racional, que se supone que son ateos, que hablan todo el rato del marxismo científico, toda esta idea. Es que el marxismo es una religión. No, por supuesto. Sí, se va a mandar con cosas. Pero es complicado. O sea, acá lo que se está viendo es una crisis institucional, además, que existe, pero una división política adentro que la gente no entiende, no está entendiendo cómo aglutinar esto y cómo coaccionarse, porque es lo que vemos con la división del Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio, bueno, el Frente Angosto y Chile Vamos. Sí, efectivamente. Es muy interesante eso porque tanto el Frente Amplio como la derecha en general se están fraccionando. La nueva mayoría ya se fraccionó en el pasado, en parte por la participación del Partido Comunista. Y lo que observamos justamente es que ahora el Frente Amplio se va a dividir en básicamente dos sectores, uno más radical que se asocia probablemente al Partido Comunista, el de Pamela Giles y todos estos movimientos pequeños, y la derecha en Chile Vamos probablemente desaparezca porque la presidenta Fan Rysselberghe de la UDI se suspendió la presencia de la UDI en Chile Vamos e incluso hizo declaraciones diciendo que el único partido de derecha que queda en Chile es la UDI, que en la práctica le está diciendo que son de izquierda aquellos de Renovación Nacional. Y ahora está llegando Álvaro Concha, presidente del Partido Libertario. Llegó un poco tarde, pero no por eso menos importante su llegada. Hola Álvaro, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Disculpen por el retraso, teníamos unos días súper ajetreados. Disculpa también a Gonzalo. No, ¿qué tal? no hay problema. Carlos, qué bueno verte acá. Gracias, Álvaro. Bueno, estábamos hablando un poco de la situación de Gabriel Boric y la violencia que se ha visto ahí, y particularmente en este caso la división que hay entre Chile Vamos y el Frente Amplio. ¿Qué piensas sobre toda esta división? ¿Entre Chile Vamos y el Frente Amplio? No, justamente porque el Chile Vamos ahora se está desintegrando con la suspensión de la UDI, y también el Frente Amplio ha tenido esta desintegración interna. Claro, esto es justamente una demostración de lo que el estallido delictual, que yo lo llamo así, son los coletazos que tú trajo, porque los acuerdos políticos que se han hecho, por decirlo de una forma coloquial, se han cocinado entre cuatro paredes. Los conglomerados políticos no se han dedicado a conversar, a generar acuerdos entre ellos, porque si existe una coalición política como Chile Vamos, si existe una coalición política como el Frente Amplio, que en algún momento se unieron en mínimos comunes, en este tipo de cosas es cuando mayormente deberían estar unidos. Dado esta circunstancia, Evópoli, principalmente RN, dentro de, al menos hablando directamente de Chile Vamos, ha tenido una postura bastante deplorable, bastante reprochable a mi juicio. El senador Desbordes, el presidente de Renovación Nacional, cayendo en populismo, pero casi a la par de un diputado del Frente Amplio. No veo mayores diferencias en cómo ha abordado esta situación los diputados Sandón. No, y Felipe Castro. O sea, sí. Felipe Castro ahora es como el padrino de Boric, de hecho. Sí, sí, no, bueno, ahora es como... Yo, de verdad, o sea, respecto a la figura de Felipe Castro, yo
por decirlo de forma, voy a título personal, paso del amor al odio con él. Porque, sí, también. En el caso, yo valoro bastante al menos la propuesta, por ejemplo, del presupuesto base cero, que le impulsó el día uno. El tema de las cuotas, ese tipo de cosas, es algo que siempre ha abrazado ese partido, y la verdad, evidentemente, por un tema político y filosófico, nosotros estamos en desacuerdo. Bueno, es la postura que tiene ese partido de Chile Vamos, y es una de las cosas que nos diferencia con ellos, básicamente, y por ese mismo motivo nosotros tomamos la determinación de hacer un movimiento político distinto a lo que existe actualmente en la oferta política de Chile Vamos. Respecto al Frente Amplio, eso es una cuestión que hemos visto a nivel desde siempre ha pasado. O sea, de hecho, hay páginas muy chistosas, no sé si lo han visto. O sea, esta página te avisa cuando se fractura la izquierda. O sea, sí, es una cuestión de que pasa recurrentemente. Desde el día uno que se conformó el Frente Amplio, Pamela Giles venía con problemas con Boric. Y él es muy lamentable. A mí, francamente, siendo que soy un adversario político, el movimiento político nuestro nació a la par de ser un adversario político del Frente Amplio, me dio pena la imagen de Gabriel Boric ayer. Porque además él, yo creo que hay que condenarlo tajantemente, pero acá vemos el dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos. Lo vemos tangiblemente. El periodista Amaro Gómez Pablo le dedicó unas palabras similar al diputado. Es muy lamentable la situación, a los niveles de violencia que han generado este tipo por estar impulsando a la calle, por estar dándole apoyo, voz y voto, por los gestos que hizo el señor Boric al encarar a los militares, por pasarse por los torniquetes, dejar ingresar una tropa de energúmenos también al Congreso. Bueno, compadre, ahora usted está viendo las consecuencias de lo que genera su discurso y de lo que generan sus actitudes. Sí, efectivamente, yo creo que podemos criticar porque él en parte se lo buscó al hacer este tipo de cosas. Él bastante constantemente incitó este tipo de actos, pero no por eso vamos a dejar de ser menos consecuentes y no vamos a criticar estos actos de violencia. Nosotros creemos que están mal para cuando le ocurra a toda persona, aunque eso justamente lo haya incitado él. Y le damos la bienvenida al profesor Munizaga. ¿Qué piensa usted, amigos, sobre esta situación? No, concuerdo con ustedes. Creo que Gabriel Boric está tomando de su propia medicina, desgraciadamente. Cuando las personas son ambiguas con la violencia, normalmente esas conductas que ellos generan se vuelven en contra de sí mismos. Que yo no estoy de acuerdo con la violencia, soy libertario, estoy de acuerdo con el principio de no agresión, en todo orden de cosas, con la voluntariedad, con la no coacción. Por lo tanto, no puedo ir en otra línea que no sea la condena absoluta, completa, de lo que vivió el diputado Boric. No obstante, considerar que esto en gran parte es fruto de su misma falta de consideración, de su misma ambigüedad en relación a la condena de la violencia. Tenemos que considerar que cuando comenzó este estallido de violencia el 18 de octubre de este año, el Frente Amplio y especialmente Gabriel Boric se demoraron más de 30 días en condenar las primeras acciones violentas que nosotros sufrimos en Santiago y en regiones. Entonces, esto que estamos viviendo es simplemente un hecho que es de manual. Las revoluciones siempre se comen a sus gestores. Las revoluciones siempre devoran a los organizadores. Las revoluciones siempre terminan destruyendo a quienes crearon el odio, a quienes crearon la revolución, a quienes crearon la violencia. Robert Spierre. Sí, desgraciadamente esto es así. Entonces, él hoy día había el Twitter de Gabriel Boric donde él decía que literalmente había que, no obstante la violencia, había que seguir adelante con esto, que no había que tomar en cuenta esto. Yo creo que sí hay que tomarlo en cuenta, sí hay que, tenemos, más que hay que, todos nosotros tenemos que contribuir a parar este clima de violencia, porque la violencia física comenzó con violencia verbal. Efectivamente, y hablando un poco de parar la violencia, muchos dicen, y se ha propuesto en el Congreso, que se aprobó hace poco y vamos a hablar de ese tema ahora, esto de las leyes de cuotas, la paridad de género, como lo muestran como una solución a estos problemas. Y hace poco se aprobó a proposición de Renovación Nacional, el partido más grande de la derecha chilena, de este proyecto que se aprobó la equidad de género y también leyes de cuotas para indígenas. ¿Qué les parece para eso? Independiente, sí, para independientes. Porque personalmente a mí me parece que en realidad esto es una cosa bastante discriminadora, en el sentido de que estás pasando por encima del resto de la población y valorando a las personas simplemente por ser mujer, simplemente por ser indígena. No estás valorando a las personas por sus ideas, y el voto del ciudadano se le pasa por encima porque dice, si a ti te gusta la idea de alguien, sea hombre o mujer, por la razón que sea,
y lo apoyas, pero no cumple con estas características que son aleatorias, lo siento, tu voto no vale tanto y se va a reemplazar por ley. Es que ahí lo que pasa es que lo que se ve es este corrector político. Mm. Es realmente un corrector político. O sea, no funciona para mí, no me gusta. Entonces lo que pasa es que la gente acaba de hablar, ok, tiene que representar a las minorías. Entonces hagamos una cosa, pues tengamos un parlamentario por cada ciudadano chileno. Pues. Si eso es lo que pasa, acá la gente habla de las minorías, pero nadie entiende que la minoría menor en este mundo es el individuo. Entonces, si no entendemos eso, el colectivo, los colectivismos. No, y eso lleva una lógica de las cuotas. No sé si vieron el documento que había unas iglesias evangélicas que estaban pidiendo un 21% de extranjeros también. Extranjeros. Quiero puntualizar eso porque es muy interesante. Yo he estado reflexionando respecto al tema de las cuotas y creo, como cada uno está hoy día pujando por su propia minoría, ¿por qué no hacemos que todos los parlamentarios sean electos en forma aleatoria? Es que es que yo escuché a Atria diciendo eso en un podcast. ¿Por qué no dejamos? Porque si hoy día es tan importante la representatividad y hoy día hay una crisis de representación política, ¿por qué no dejamos de lado a los políticos profesionales, a aquellos que llevan 3, 4, 5, 6, 7 periodos en el Congreso y simplemente no hacemos una elección en forma aleatoria, estrictamente aleatoria, cuando las elecciones de un grupo humano o de un grupo de cualquier naturaleza son en forma estrictamente aleatoria, el grado de representatividad es extremadamente alto y muy cercano al universo? Entonces, nos evitaríamos muchos problemas, nos evitaríamos tener políticos profesionales, nos evitaríamos tener personas que hoy día están tienen una clientela a la cual tienen que responder, nos evitaríamos tener quizás a Florcita Motuda, porque la probabilidad que Florcita Motuda salga electo es la misma probabilidad que tendría cualquier persona de salir electa. Nos evitaríamos a Pamela Giles, nos evitaríamos a un montón de personas que hoy día a lo mejor no debieran estar en el Congreso y quizás otras sí. Si hacemos la elección estrictamente aleatoria, tal vez tengamos mucho, es probable desde el punto de vista estadístico, mucho más representatividad que la que hoy día tenemos. Pero igual ese tema de la aleatoriedad depende de quién está haciendo estos cálculos aleatorios, porque depende quién está haciendo esto, porque me imagino que de repente por coincidencia podrían empezar a aparecer personas electas de ciertos cargos políticos. Porque si es realmente aleatorio, bueno, puede salir cualquier persona, pero puede que digan que es aleatorio y en la práctica se esté simplemente tomando posesión de ciertos cargos por cuota. Y no sé qué piensas tú de este nuevo proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados. Aún falta que se apruebe en el Senado. A mí me parece una vergüenza. Me parece una vergüenza lo que está haciendo Renovación Nacional. Vuelvo a reiterar. Ese partido, por decirlo de una forma coloquial, ha mostrado la hilacha desde que ha ocurrido todo este conflicto en Chile. Tengo amigos bastante cercanos de la misma afiliación política que eran militantes de este partido, eran porque han renunciado, una fuga bastante. ¿Y renunciaron por qué? Masiva, por las opiniones de Mario Desbordes, por el populismo del hermanito Sandón, por este populismo también de Marcela Sabat. Que abrazándose con Marisela Santibáñez. ¿Vieron ese explicando el asesinato de Jaime Guzmán? Sí, y vieron esa imagen también donde se abrazan, o sea, saca una foto, ¿sí? Marcela Sabat con todas las diputadas del Frente Amplio y Partido Comunista, y segundos después ellas hicieron un grito alegórico y ahí dejaron fuera a todas las de derecha. ¿Y quiénes son las impulsoras del movimiento? O sea, es que le están haciendo la pega. Es una vergüenza. Es que le están haciendo la pega. Son tontos útiles, básicamente. Exactamente. Y yendo estrictamente al punto de las leyes de cuotas, para empezar, yo considero que esto es una medida totalmente autoritaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es evidente cuando una persona es electa en un cargo de elección pública, nosotros estamos exigiendo el máximo rigor para ese tipo de gente. Y que estemos eligiendo gente a dedo me parece una cuestión totalmente antidemocrática. ¿Y esto cuándo se le pone el tope? ¿Quién determina cuáles son las minorías que hay que incluir? Efectivamente, así como llegaron los evangélicos, pueden llegar después los transexuales, después van a llegar los migrantes, los mormones, después pueden llegar los mormones en realidad, ortodoxos, musulmanes. Voy a invitar a mis amigos metaleros que se metan a la política. También los punkis. Muy bien. ¿Sí? Efectivamente, todos fans. Al menos escuchan buena música. En realidad cualquiera podría empezar a pedir esas cosas, porque yo leí el documento de los evangélicos que pedían 21% y usaban las mismas justificaciones. Ellos decían, históricamente los evangélicos hemos sido oprimidos por un Estado católico, una mayoría que pasa por encima de nuestra religión. Y si vemos la historia, ellos podrían argumentar eso. Lógico. ¿Y qué podrían decir, por ejemplo, no sé, los descendientes de alemanes podrían decir, bueno, nosotros tuvimos una situación complicada en el sur, aquellos que son descendientes de musulmanes, los vascos, los descendientes de catalanes, una cantidad de cuotas que ya empieza a ser absurdo. Y ahí uno se pregunta entonces, ¿cuál es el sentido
partido estar eligiendo gente si designamos todo por dedo. O sea, y lo de la paridad pone inmediatamente a la mujer como inferior inmediatamente, porque tenemos un 51% de mujeres en Chile, es decir que un 51% de mujeres pueden votar por mujeres, pero ahí pasa eso. ¿Se siente representada? ¿Sí o no? Creo que hay un tema, hay un tema que no se ha conversado. O sea, hoy día el meollo del asunto, el centro del asunto es la supuesta falta de representatividad, pero ¿qué pasa con la mala calidad de las políticas públicas? Porque a mí no me interesa que la persona que diseña una política pública tenga una religión determinada, no me interesa si su orientación sexual, no me interesa el colegio que estudió. Lo que me interesa es que el diseño de las políticas públicas efectivamente cumpla con el objetivo que dice tener. Hoy día menos del 10% de los programas públicos pasa el test de la blancura, en el sentido de que funcionan. El 80% tiene problemas y algunos cerca del 30, 40% tiene problemas graves. Entonces, a mí no me interesa la orientación ni las preferencias políticas de una persona mientras esas no tengan influencia en la calidad de las políticas públicas, que cada día es más mal en Chile. Hay que recordar que en el primer gobierno de Bachelet se desechó un acuerdo que había desde el año 80 con la Escuela de Economía de la Universidad Católica, donde por obligación había que pasar había un convenio que lo dirigía en esa época Fontaine, un economista, que fue el que inició la evaluación de programas públicos en Chile. Fue el que evaluó, por ejemplo, hizo la evaluación del canal de Panamá. Uh-huh. Canal de Panamá. Entonces, en nuestras políticas públicas ha habido desde el primer gobierno de Chile un problema grave de diseño. Entonces, siento que hoy día las personas están falsamente orientadas hacia entender cómo debería ser la representación o la representatividad, pero no en relación a la calidad de las políticas públicas. O sea, creo que hoy día el foco está absolutamente desvirtuado. O sea, hoy día como que importara mucho si es hombre, mujer, afroamericano, descendiente indígena. Eso es muy importante. Yo creo que tiene una importancia relativa. La importancia real es si efectivamente esa persona que está hoy día diseñando, evaluando, ejecutando una política pública, tiene las competencias para evaluarla, ejecutarla o no. Sí, efectivamente, porque es un punto muy interesante, porque muestra que los políticos se están preocupando de cosas que no son tan relevantes, porque estamos discutiendo si alguien va a ser hombre, mujer o mapuche, de cualquier característica para legislar, en vez de discutir temas de salud, temas de calidad de vida, de infraestructura, y siento que se están enfocando demasiado en eso como si fuera relevante, como menciona usted, tema de esas características. ¿Qué importa si alguien es hombre, mujer, heterosexual, homosexual, etcétera, para diseñar una política pública? Uno no es más inteligente por ser una cosa u otra. Es impresionante lo que ha pasado. Le hago una pregunta a ustedes: desde que estalló todo este conflicto, ¿han visto algo bueno que ha hecho la clase política? No. ¿Alguna política pública buena que se ha determinado? Nada. Pero es que han hecho todo mal. Están legislando con una pistola en la cabeza. Es increíble, pero es que han hecho. En realidad, en todo este tipo de cosas, se han propuesto diversos tipos de soluciones. Nosotros lo hemos conversado acá, en gran medida son propuestas que van en desmedro de la libertad. Hay ciertas propuestas buenas, como la que mencioné antes del senador Felipe Caso sobre el presupuesto base cero, pero no se tomó en consideración. No. Se han tomado en consideración todas las propuestas malas. Y vemos a parlamentarios y a parlamentarias de derecha impulsando políticas malas que son de izquierda. Políticas malas que gente como Marisela Santibáñez, que gente como Mike Torsini, que gente como Claudia Mix, que son le hacen devoción a Maduro. Ellos están felices con ellos. O sea, ¿para qué votar? ¿Por qué votar con la derecha si al final es lo mismo? Es como lo mismo, ¿no? Sí, no hay mucha diferencia. Yo la verdad ya la situación, uno siempre tiene una leve esperanza, porque siempre hay parlamentarios que están siendo medianamente razonables, siempre hay uno que otro, pero últimamente ya esto se está perdiendo. He visto cierta lucidez en Diego Schalper. Oye, yo me saco el sombrero por ese compadre. O sea, realmente. Siendo que yo. Nunca me ha gustado el encuentro democrático cristiano, pero bueno. No, yo. Más razonable que la licencia. Es de la misma línea filosófica de Osandón, a mi juicio, Chaguán, ese tipo de social cristianos, de la cual yo personalmente, dentro de mis sectores, es la que más rechazo. Liberales socialdemócratas, le digamos. Sí, no, y liberales no tienen nada, son muy conservadores también. Pero ahora al menos ha demostrado altura de miras. Pero como te digo, son como contados con los dedos de las manos. No, muy poco. O sea, ¿cuántos parlamentarios tenemos? Más de 200. Sí, y por eso también yo creo que hay tantos militantes de Chile Vamos que ahora están abandonando sus partidos, lo que no sé en qué pensarán ustedes, pero a mí me da la impresión que eso va a potenciar alternativas, ya sea el Partido Republicano, el Partido Libertario y otras alternativas que ahí vamos a conversar. No, y alguna cita escalofriante, o sea, lo que dijo Guido Girardi por la cuestión de la propiedad. No, eso es grave. Sí, o sea, eso es grave.
muy grave y la gente como que me dice, no, eso es mentira, no puede pasar. ¿Ah, no? Sí, sí puede pasar. ¿Ah, no? Sí. Así que, pasó en Argentina. O sea, pasó en todos lados, pasó en Cuba, pasó en Venezuela, pasó en Nicaragua. Se lo están diciendo, ni siquiera es como que no lo tenga que imaginar. Y te lo está diciendo Girardi, que un PPD que queda para el Partido Comunista. El moderado, son los moderados. La Constitución quizás la tienen y ya está revista, quizás ya la tienen lista. ¿Qué puede ser, po? ¿Qué te da para pensar eso, po? Yo solo lo he comentado, ¿sabes? Lo próximo que va a mandar la Constitución Girardi es un pescado envuelto en un papel de diario como hacían en Sicilia. Les puedo leer algo muy, muy breve. Vamos. Que tiene que ver un poco con lo que ustedes estaban comentando. Esto lo saqué, lo tengo aquí en Wikipedia. Dice, el 23 de agosto del año 73, Jack Eric Olson intentó asaltar un banco de crédito de Estocolmo, Suecia. Tras verse acorralado, tomó de rehenes a 4 empleados de banco, 3 mujeres y un hombre. Entre sus exigencias estaba que le trajeran a Clark Olofsson, un criminal que en ese momento cumplía una condena. A pesar de las amenazas contra su vida, incluso cuando fueron obligados a ponerse de pie con sogas alrededor de sus cuellos, los rehenes terminaron protegiendo al raptor para evitar que fueran atacados por la policía de Estocolmo. Esto creo que le pasa a los partidos de Chile Vamos. Creo que ellos hoy día están absolutamente prendados de este síndrome de Estocolmo. Especialmente le pasa a Renovación Nacional, para qué decir Evópoli. Básicamente están enamorados de su captor, están enamorados de la persona que los tiene raptados, están enamorados de la persona que les tiene una pistola, una escopeta en la cabeza, en el pecho. Creo que mientras estos partidos no despierten, mientras estos partidos no entiendan que no se puede legislar bajo la amenaza, no se puede legislar bajo coacción, creo que vamos a estar en una espiral donde cada día el ofertón populista va a ser más y peor que el anterior. O sea, la clase política chilena desde el año 90 hasta, digamos, el gobierno de Lagos, creo que fue relativamente seria. Sin embargo, creo que después de eso, después de ese momento, y especialmente con el primer gobierno de Chile, creo que comenzó a decaer esta seriedad de la clase política chilena. Y hoy día, la derecha no tiene ninguna diferencia con la izquierda, absolutamente. O sea, la derecha hoy día está gobernando con el programa de gobierno de la ex Concertación, incluso con algunas ideas del Frente Amplio. Entonces, si el votante de derecha histórico no se siente representado, tiene que irse. Tiene que votar por otras personas, tiene que buscar otras alternativas. Y esas alternativas hoy día están en el mercado. Sí, y eso yo creo que marca bastante esta decepción política generalizada que, en mi opinión, probablemente genere que eventualmente pueda surgir algo así como un caudillo, algo así como una alternativa que todos vean como el salvador, el outsider, para bien o para mal. Uno, quién sabe, de repente tal vez tenga buenas ideas, espero que sea así por ser más bien optimista, pero probablemente veamos en las próximas elecciones algún personaje que se le ve como un outsider con ideas distintas que intente irrumpir en la política y trate de mostrarlo como una nueva era política. Eso es malo, yo creo. O sea, es complicado. O sea, al final, es que volvemos a lo mismo. Acá queríamos democracia, hablar de representatividad y se queda todo en las manos de una persona. Son decisiones de una persona, entonces es complicado y a ver, es lo que vemos. O sea, tú tienes con más gente más madura, por así decirlo, en el YouTube. Yo lo veo con Instagram porque llego a chicos de 15 años, de esa edad, un poco mayores también, hasta los 30 años. Y, o sea, y no se puede esperar mucho tampoco. Yo realmente veo opiniones de la gente de esta generación que mi papá me decía que son unos flojos, que no hacen nada, y yo antes decía, no, papá, es mentira. Sí, sí, o sea, ahora sí. No asumas que son tan maduros tampoco. Ahora sí, o sea. Los ninis, pues, y cómo están todo el día en Plaza Italia, pues. Ni trabajan ni estudian. O sea, pero ¿tú qué esperas de una persona que raya enormemente y te dice, menos privados, más pymes? Sí, no hay lógica. Pero pasemos un poco a un tema un poco más alegre, que hemos hablado puras cosas terribles. Hace poco el Partido Libertario, nosotros, trajeron a Javier Milei, que tuvo una visita bastante exitosa, apareció en numerosos medios de comunicación, en 24 horas, apareció en El Libro, Radio Duna, si no me equivoco, Radio Agricultura, y puede que me esté saltando algunos medios. Infinita. Que lo cortaron. Sí, ahí lo cortaron y se notó bastante, me lo comentaron mucho. Sí, sí. Cuando dijo que, perdón, que te interrumpa nuevamente, cuando dijo que los políticos argentinos eran una escoria humana. Sí, lo cortaron. Excremento humano. Yo lo vi. Yo recuerdo a la periodista como que puso una cara así como de horror y... Dijo, ¡ay, no! Sí, y después hubo un silencio. Ahí está Milei. Catalina Edwards. Fue muy notable ese momento. Yo creo que casi hasta que le mandaron un mensaje así como ya, cambia la conversación. Habla del tiempo, habla del clima. Bueno, la verdad es que quiero mencionar que nosotros el año 2018, fin del 2018, a través del Centro de Estudios Libertarios, sí, donde perteneces tú también, Felipe, trajimos a Javier Milei, un evento muchísimo más masivo. En esa oportunidad estuvo en una entrevista, creo, en El Libro también, pero ahora se dio la posibilidad
posibilidad de poder llevarlo a más medios de comunicación. Tuvo un debate con Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda de Michelle Bachelet, bastante intenso, en Radio Agricultura, bastante temprano, el día martes, el miércoles pasado. También estuvo en Vía Pública, lo acompañé personalmente, estuvimos allá en TVN con Matías del Río, muy, muy simpático, y a diferencia de cómo lo tachan en gran medida, una persona bastante objetiva a mi juicio, por lo que yo logré ver. Una buena entrevista. Una buena entrevista, sí, y no doble, ahí, o sea, siempre desde nuestro punto de vista, evidentemente Milei está muchísimo más cercano y puede existir un sesgo ideológico respecto a su figura, pero vi bien en esa línea a Matías del Río, que tenemos que tener en consideración que Javier Milei es un showman. Entonces, sí, totalmente. Y además, uno, como lo ha visto constantemente, el discurso ya lo conoce. Sí, pero puedes tocarle sobre todo a los socialdemócratas. Pero se han dado cuenta que a nosotros, en la política chilena, este tipo de personajes así no son mal mirados, o son no sé si menospreciados, pero no son bien aceptados por la ciudadanía, porque es una persona que es bastante argentino, ¿no? Efusiva. Sí. Es argentino, pero siempre. Que tiene esa cuestión. A mí siempre he escuchado que dentro del sector político me han comentado que la política chilena, ni siquiera que sea de izquierda, un tipo así efusivo no pega. Yo vi una súper buena recepción respecto a la figura de Javier Milei. No sé qué les parece a ustedes. Yo en redes sociales, él fue trending topic. Sí. El 98% eran comentarios positivos. Sí. Ustedes saben que es deslenguado. Lo cortaron de la entrevista por tratar de excremento humano a los políticos. Una buena crítica, yo creo, en todo caso. Sí, claro. O sea, algunos políticos debió haber dicho. Claro, yo personalmente no comparta su forma de ser, no es la mía, al menos, pero creo que es necesario este tipo de shocks de vez en cuando en tipo de personajes políticos para despertar a la ciudadanía, porque yo creo que lo que hizo Javier Milei fue realmente despertar. Ese Chile despertó de los delincuentes que andan en el Plaza Italia. A mí una cosa ¿de qué despertaron? Me llama la atención del, yo no sabía un poco, o sea, me interioricé de su vida. Él es hijo de un camionero. Así es. Él es una persona que hizo un camino como muchos de nosotros. O sea, yo les he contado a ustedes también en privado, ahora lo cuento también en público. Yo provengo de una familia de izquierda, de ultra izquierda. Parte de la familia de mi padre tuvo que partir al exilio, eran del Partido Comunista, algunos estuvieron por el lado de mi madre en grupo de extrema izquierda, y conozco bien ese mundo. Y yo llegué acá por la lectura, básicamente. Yo tenía, cuando estaba muy niño, algún pensamiento medio socialista o medio socialdemócrata, y gracias a la lectura, mi padre es un gran lector, tiene más de 3.000, 4.000 libros, yo también tengo muchos. Y de a poco fui avanzando hacia la lectura y pasé del colectivismo primero, después del colectivismo de derecha después, y después ya deseché el colectivismo. Entonces hoy día me considero libertario, porque siento que en ese sentido el colectivismo tiene una etiqueta que puede ser la izquierda o la derecha. O sea, y hago este paralelo porque siento que hay mucha gente en Chile y también en América Latina en general que viene de alguna cultura que no es de derecha, y que sin embargo puede encontrar un sustento de vida en las ideas que son más libertarias o más liberales. Y por eso yo también lo rescato mucho de Javier Milei. El estilo es el estilo, ¿verdad? O sea, eso ya es personal de cada uno, pero siento que es un tipo que aporta bastante desde el punto de vista, tiene una muy buena microeconomía, es un tipo que conoce mucho de la escuela económica austriaca, que fue la única escuela que predijo el shock del año 29, entre otras cosas, que es muy, muy interesante eso también que se sepa. Entonces creo que él es un aporte en la discusión. Desgraciadamente Argentina es un país que lleva 90 años aplicando el socialismo, y él lo dijo en dos de sus entrevistas. Argentina en 1910 era uno de los 10 países más desarrollados del mundo, tenía mayor PGB que algunos países europeos. Y hoy día Argentina es lo que es, hoy día está en el lugar 70, 72, Chile está en el lugar 42 en el índice de desarrollo humano. Entonces,
Hay un tema también que es interesante que él puso ahí y creo que lo dijo en varias de sus entrevistas. Sí, efectivamente, yo creo que hay un tema de la forma y el fondo. Javier Milei tiene una forma que creo que también es muy atractiva para el pensamiento a lo largo de Latinoamérica, que en Chile no se replica mucho, tal vez por nuestras tendencias culturales. Disincrasia. Sí, está no decir lo que se piensa. Sí, está mal visto muchas veces de ser más efusivo, claro, gritar un poco más. Sí. Yo diría que eso es muy efectivo, pero creo que lamentablemente en la práctica otras figuras que no sean tan conocidas como Milei, si hicieran lo mismo, probablemente los bloquearían de ingresar a los medios tradicionales y no se les permitiría aparecer. Yo creo que eso es algo que puede hacer alguien que ya es conocido. ¿Y Pamela Giles? Pero efectivamente, esos personajes cuando ya llegan al poder lo hacen. Es como, no sé si recuerdan el caso de Camila Vallejo o Gabriel Boric, cuando comenzaron a entrar a la política se mostraban como tranquilos y después cuando ya llegaron a cargos y tienen que mostrarlo en los medios, ahí se pusieron más gritones, a empezar a hacer un ruido más fuerte. Es un tema más bien de estrategia en ese sentido. Y Milei yo creo que también convence mucho a la gente y representa mucho a la gente porque Milei no es un compadre tibio. Y Milei se sacó eso del políticamente correcto, Milei se lo saca, se saca esa capa y dice, compadre, yo no estoy ni ahí con la corrección política, yo no estoy ni ahí que a ti te incomode, y si te incomoda, pues bueno. Y eso... eso acá en Chile falta. Sí, eso es muy atractivo. Por eso es muy atractivo. Pero yo diría que justamente en Chile por eso no se muestra demasiado, porque también hay como un temor cultural a hacerlo. Está como mal visto. Hay como ese rechazo a expresar demasiado tu opinión. Incluso la manera de ser del chileno difiere mucho la del argentino. Uno habla con un argentino común y corriente y te dice las cosas a la cara. Es más efusivo con sus expresiones. Pero en cambio, en Chile tal vez hay algo que te molesta. Uno guarda un poco más el silencio o se usan analogías menos molestas para que las personas... Sí, es un diálogo mamón. A mi juicio, me cae un poquito mal. Sí, es parte de la cultura. Me cae un poquito mal. Sí. Totalmente de acuerdo. Creo que en parte eso, y también en Chile existe un sesgo tremendo por parte del periodismo. O sea, si una persona que no piensa de acuerdo a la hegemonía periodística, cultural, digamos, de los medios tradicionales, y si esa persona tiene algo donde poder tomar, agarrarse, algún prejuicio respecto a esa persona, automáticamente lo van a vetar. O sea... Javier, pero es muy interesante lo que pasa, porque nos cuesta introducir este tipo de personajes dentro de los medios tradicionales, pero una vez que te da rating, lo buscan por todos lados, ¿ya? Entonces, bueno, nos pasó acá, porque a mí personalmente me contactaron algunas personas de medios de televisión después de que ya, cuando Javier Milei iba en el avión de vuelta. Estaba comiendo bife chorizo y... Pero si nosotros hubiésemos llegado Javier Milei a Chile, normalmente lo llevaba a medios de prensa de inmediato, cuesta, no es algo fácil. Entonces, ¿qué queda para...? Porque hay una cierta facilidad que se tiene en este sentido, dado que es un exponente internacional. Pero si llevamos a una figura chilena con un lenguaje similar, digamos, con una pachorra como lo tiene Javier Milei, con una postura en esa línea, ten por seguro que jamás lo van a dejar entrar a ningún panel de televisión, a ningún panel radial, aunque piensan del mismo, aunque sean personas de derecha también. Yo sé que son un poquito más moderados, quizás no subir tanto la voz, porque el Matías del Río, yo creo que eso es lo que tenía un poco como en las bandas, porque no, claro, de repente no, ya no está acostumbrado. Sí, es que de repente ya el Milei igual, de repente es como que ya, o sea, el otro día cuando estábamos escuchándolo, ya de repente se pega unos gritos que es como que, uy, ya igual bajémosle un poquito. Pero sí, falta eso en Chile, o sea, y tener gente de esa en comuna más populares. Yo personalmente, cuando estuve ese día en TVN, estaba tras cámaras viendo la entrevista, Matías del Río estaba bien tranquilo, ¿no? Supo moldear bien la situación, a diferencia de lo que le pasó a Alejandro Mico, que él quedó pasmado. Es que Alejandro Mico tiene un perfil mucho más académico, mucho más pausado, y Milei es Milei. O sea, Milei anda a 1500 kilómetros por hora, entonces cuesta. Es muy interesante, a mí me causa cierta simpatía esto, porque es muy interesante el shock que genera en los medios una persona, porque acá en Chile, como dice Rodrigo, estamos acostumbrados a personajes moderados, pero yo digo que eso, creo también que eso es cierto, en parte es una estrategia, porque la izquierda siempre ha vendido un discurso moderado, como decías tú anteriormente, Gabriel Boric, Carol Cariola, Camila Vallejo, siempre se muestran al público o llegan con una impronta de un personaje razonable, una vez que son electos, son lo peor. Mira, lo que tú estás diciendo, Álvaro, me trae a colación el año 70, cuando fue las elecciones presidenciales. El programa de gobierno de Tomich era muy similar al de Allende, muy similar. Y la Democracia Cristiana chilena se ha vendido siempre como la moderación, como la alternativa de centro, como el alejamiento de los extremos. Y tú lo que dices, Álvaro, es muy cierto, porque hay grupos políticos, hay incluso personas que se venden como moderados,
que venden un discurso, una imagen, una idea de que ellos son el centro, son la moderación, son el alejamiento de los extremos. Y la realidad es otra. La realidad es que en la práctica son personas que tienen políticas públicas o plantean políticas públicas o tienen ideas que son bastante disruptivas, que son bastante nefastas, y las disfrazan de manera tal que pueden parecer hasta amables, digamos. O sea, de hecho yo considero el Frente Amplio es otra cara del comunismo en Chile. ¿Qué es lo que es el Frente Amplio? Hay gente que vive en comunas de clase media alta, clase media media. Hay que ver dónde están electos los diputados de Revolución Democrática y de comunes. Son de la nueva burguesía chilena, la burguesía que se enriqueció en los gobiernos de la Concertación. Son personas que pertenecen a, como les decía, a sectores que son ilustrados, que estudiaron en la universidad. Y hoy día tienen una cierta representación, pero sus ideas políticas son de los años 20 o 30. ¿No? Son netamente de extrema izquierda. Entonces, claro, tienen una imagen de moderación. Incluso el otro día vi un meme que hablaba de cuánta plata tenía encima Camila Vallejo, digamos, con sus anteojos, sus zapatos, su cartera, etcétera. Yo no tengo idea de esas cosas. ¿El Audi de 20 palos que tiene? Bueno, el Audi, etcétera. Claro, pero es comunista, es extrema izquierda. Y decía que no le alcanzaba el sueldo también. No le alcanzaba el sueldo, claro. Y Carol Cariola con sus 20 tantos celulares. Rectificar. Claro, entonces hay un tema también de fondo y de forma, y que de alguna manera hay una parte del electorado chileno que hoy día no entiende, que la forma esconde el fondo. Y ese fondo son las ideas fracasadas del chavismo, son las ideas fracasadas del comunismo, del socialismo, que no han logrado el desarrollo de ningún país, al contrario. Si uno ve y superpone los mapas de libertad en el mundo con los mapas que tienen que ver con el desarrollo económico, simplemente uno puede concluir que los países más libres son los países que generan mejor desarrollo en la gente. Sí, ese tema un poco de este disfraz que hacen numerosos políticos, yo creo que se facilita también un poco por la apatía política que hay en numerosas personas, porque no sé si han escuchado esto, yo lo he escuchado mucho, que dicen, no, la izquierda y la derecha son lo mismo, no hay diferencia entre uno y otro, entonces uno puede aparecer con ideas más o menos radicales y la gente piensa, no, si da lo mismo, si son exactamente las mismas cosas, no. Da lo mismo que sea comunista, da lo mismo que alguien pueda ser, no sé, un libre mercadista, todo es lo mismo. Yo creo que justamente por eso es importante remarcar el tema de los principios y la diferenciación, porque si caemos en ese discurso que muchos repiten, y yo creo que es un discurso algo ingenuo, de decir que es lo mismo izquierda y derecha, que hay que buscar alternativas que no sean ninguna de las cosas, todo está dentro de la izquierda o de la derecha, todos tienen ideales detrás y no son iguales, no es lo mismo un comunista que un derechista, que un libre mercadista, que alguien que fuera fascista, de verdad, son todas cosas distintas, no es lo mismo. Exacto, yo quiero llegar a otro punto a lo que estábamos mencionando y a lo que me comentaba el profesor Felipe. Llamo también a la sociedad civil a hacer un trabajo de investigación respecto a este tipo de personas, porque la gente que milita en el Partido Comunista no está ahí porque sea socialdemócrata, está ahí porque es comunista. Y las ideas comunistas no son aceptadas, transversalmente son bastante rechazadas. ¿Cuál era el rechazo de los comunistas en Chile en la última encuesta? Es enorme, 88%. Sí, o sea, la aprobación es de 11%, es mínima. Claro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que, a ver, un político evidentemente tiene que vender un marketing. Por lo general, este tipo de movimientos que comentaba recientemente Rodrigo, el Frente Amplio, incluso sectores del Partido Comunista, hay sectores incluso dentro del Frente Amplio que son más radicales que el Partido Comunista. Sí. ¿Ya? Comunes. Pero ellos se venden como partidos ciudadanos, como partidos transversales. Incluso he escuchado también que ellos, o sea, alguno que otro diputado, en algún momento se dijo que no era ni de derecha ni de izquierda, personas de centro, personas moderadas, pero militan en partidos que son radicales. Es cosa de leer su declaración de principio, de hacer una mínima averiguación. El movimiento autonomista, ¿qué es lo que era? Era un movimiento autonomista. ¿Qué es el autonomismo? Averigüen qué es el autonomismo. Que se vendan como un movimiento independiente que viene a renovar la política. Y otra cosa, yo personalmente, que soy que lidero un movimiento con alas de ese partido, que es bastante joven, no confío en que necesariamente un partido joven va a cambiar la política. No. O sea, que un partido que sea joven tiene que tener ideas jóvenes, o tiene que tener ideas vanguardistas, ideas de futuro, estar impulsando nuevos cambios en base a los tiempos actuales, en base a la robótica, en base a la tecnología. Pero el Frente Amplio se vendió como un partido joven, pero con ideas, como dice el profesor, de los años 30. No. Mira, perdón. Adelante, a favor de las minorías, dice como en el número uno, como una suerte de declaración de principio. Hay una parte que me llamó la atención, lo leí anoche esto.
Dice, un partido que luche por inclinar el tablero político a favor de las mayorías y las fuerzas democráticas, trabajando por una articulación transformadora, y esta es la parte que me interesó, tanto en el campo político como social, que logre aislar a la derecha y a los elementos neoliberales. O sea, el partido lo que está proponiendo es que un grupo de chilenos que no sostiene sus mismas ideas quede aislado. ¿Qué significa quedar aislado? ¿Los van a mandar a un gulag cuando ganen? ¿Eso cuál es? El Partido Comunes. El Partido Comunes. El Partido Comunes, claro, uno dice el Partido Comunes, ¿qué es? Ya, pues hay que ver quiénes son los parlamentarios del Partido Comunes y hay que ver justamente la declaración que tú estás viendo. Entonces son partidos que tienen una declaración de principio abiertamente fascista. Sí, exactamente. Y nadie dice nada. Y es muy interesante porque eso lo podemos asociar con lo que mencionaste, que algunos ven a los comunistas como moderados. Y me recuerda a una entrevista que hice hace poco una persona del Frente Amplio de izquierda, que contaba que en la Universidad de Chile el Partido Comunista es el centro. Y que a él, que son es los Frente amarillos. Sí, son los amarillos. Y que él es Frente Amplista, él votó por Beatriz Sánchez, militó en Revolución Democrática y ahora apoyaba a los liberales de Milosevic. Decía que lo miraban como un facho, como un derechista. Sí, claro. Y eso nos muestra un poco que hay tendencias que incluso son más radicales y que tienen una cabida muy importante en las universidades. Sí. No sé si ustedes notan que en la universidad, en los centros educativos, hay un radicalismo tal que algo como el comunismo, los comunistas, es el centro. No, el profesor Manizaga comentaba que en Juan Gómez Milla, el Partido Comunista, en la derecha. Sí. Bueno, agredieron una vez a un candidato de la FECH cuando yo estaba haciendo campaña. ¿Quién fue? La gente que funó a Gabriel Boric ayer era de derecha, ¿no? Imagínate. Pero ahí viene el problema también, lo que yo creo que es el punto de tomar las circunstancias que estamos viviendo y impulsar eso, porque sabemos que el comunismo, que el lado de izquierda son unos maestros del marketing, eso lo tenemos más que claro. Sí, pero ¿cómo hacemos nosotros para que estas ideas libertarias lleguen a la gente a través del humor, a través de la música? ¿Cómo lo hacemos? Porque, a ver, ¿cómo puede ser que alguien como el Che Guevara llegó a ser el himno de la bandera homosexual? O sea, ustedes saben que ahí llegamos. El derecho a vivir en paz, esa canción que andaba circulando, fue un himno escrito para Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. No, no sé si alguien sabe quién es. Sí, un asesino brutal. Un tipo que asesinó cientos de miles de personas y sin embargo se le hace un himno y que se llama nada menos que el derecho a vivir en paz. Yo les contaba a usted en un programa hace un tiempo atrás, no, en una de las charlas, había antes el premio Lenin de la Paz, que es como Lenin, que uno lee El Estado y la Revolución de Lenin, que es un manual de cómo destruir al oponente, y era un premio por la paz. Entonces, son de verdad, tú tienes toda la razón en el sentido de decir que ellos son muy buenos en el marketing. Yo creo que lo único bueno que tienen ellos es que ellos hacen, lo único que hacen bien es el marketing. Seco el marketing. Nada más. Pero ahí viene, profe, la pregunta, o sea, sabemos que esta idea atacan siempre la emocionalidad y nosotros atacamos a la racionalidad y el sentido común. Sabemos que el humano tiende a ser muy emocional, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Combatimos el fuego con fuego? Yo creo que justamente hay que aprender un poco. Es que ahí viene la pregunta. Nos tiramos el emocional, o sea, nos hacemos aliado del PYME y decimos, mira, esta persona perdió el trabajo, 20.000 pymes para abajo, o sea, ¿qué hacemos? Porque hay que atacar la emocionalidad con un soporte racional, porque no hay que dejar de lado jamás la racionalidad y los fundamentos. Pero es importante que para llegar a las personas en un inicio, porque hay que entender que la idea son complicadas, no es fácil muchas veces estas cosas, hay que llegar con temas emocionales. Y yo creo que muchas veces, especialmente la derecha en general, se ha despreciado un poco la idea de enfocarse en lo emocional y se ve que es muy importante la intelectualidad, y lo es, pero para llegar a la persona común y corriente hay que intervenir justamente en todos los medios de comunicación, en la cultura y con mensajes emocionales que deriven eventualmente en esa personalidad. Yo lo he dicho que en varias oportunidades, lo que hay que hacer, a mi juicio, es perderle el miedo al populismo, pero no caer en la demagogia, que son cosas totalmente distintas. Porque siempre se tiende a pensar que ser populista automáticamente te ponen en la imagen de ser un líder carismático, con propuestas nocivas, y que termina generando un problema mayor. O sea, yo voy a ser carismático, yo creo. Pero es que uno tiene que copiar las cosas que son buenas, y la democracia es así. Y si tú no logras tener una estrategia mejor en las mismas reglas del juego, es porque tú estás cometiendo un error, ¿ya? O sea, abiertamente, si es que existiera, a mi juicio, si existiera, o por ejemplo, de dos bandos, un líder populista, demagogo, y un líder populista con propuestas liberalizadoras, el líder populista con propuestas liberalizadoras sería muchísimo más aceptado, porque no dejaría de lado la racionalidad. Porque a lo que voy yo es que
en buen sentido de la palabra, un líder populista que no abandone la racionalidad, como dijo Rodrigo, o sea, y que no olvide sus principios, ¿me entienden? Son cosas bastante distintas, y yo llamo abiertamente, hay que insertarse en esa línea, porque de lo contrario van a seguir pasando por encima y llegan a pasar este tipo de cosas, que existe una canción que se llama El Derecho a Vivir en Paz, que se la dedicaron a un dictador sanguinario, o que existe gente del lobby LGTBI marchando con la polera del Che Guevara. ¿Ustedes sabían que Pablo Neruda le hizo una oda a Stalin? ¿Sí? Exactamente, sí, no, estamos hablando de una estupidez ya. En un libro que se llama Confieso que he vivido, aparece este. Yo lo leí cuando estaba niño y nunca me gustaba la poesía de Neruda. El único poeta comunista que me gusta es Huidobro y de Roca, que son superiores a Neruda. Y Neruda lo que hizo fue, en el fondo, usar al Partido Comunista para convertirse en el poeta oficial del partido. Pero bueno, en temas de poesía, en literatura, uno no puede dar cánones de nada, pero yo siento que la poesía de Roca es muy superior a la poesía de Neruda, la de Huidobro muy superior también, y ellos fueron marginados por el Partido Comunista porque el poeta oficial era Pablo Neruda, que le escribió un poema a Joseph Stalin. Entonces, hoy día, cuando el Partido Comunista pone dentro de sus símbolos a Pablo Neruda, sabiendo de hoy día lo que sabemos, que abandonó una de sus hijas, que fue un maltratador de una de sus mujeres, bueno, uno que dice. Violó a una chica. Son expertos, los comunistas y la gente de extrema izquierda son expertos en armar historias respecto de algo y las tergiversan completamente. Pero yo creo que es destacable justamente el hecho que hayan intervenido de esa manera en la cultura. Uno puede criticar el mensaje de fondo que se estaba haciendo, pero tienen poesía, tienen músicos comunistas, se inventan los himnos. Sí. Y yo creo que en parte, y está surgiendo, al menos en el mundo libertario, en otras tendencias no lo veo, pero en el mundo libertario está surgiendo, particularmente en Chile, en Argentina, en distintos países, músicos libertarios, artistas libertarios, y aunque nos llevan muchos años de ventaja, está comenzando. Y por lo mismo, yo creo que tiene mucho futuro a nivel de desarrollo de esta tendencia ideológica, porque se está aprendiendo de los errores del pasado y utilizando una estrategia que va a llegar a más gente. Recojo tus palabras y veo con bastante optimismo cómo nuestra filosofía se está llevando a la práctica y se está dando la batalla cultural. La derecha a nivel ya, digamos, a lo largo de todo el tiempo, siempre ha tendido a satanizar o a caer en el prejuicio o a mirar mal la cultura que hace la izquierda, pero no se dan cuenta que deberían hacer lo mismo, pero a la inversa nomás. Sí, es que hay que correr en el mismo campo de la misma batalla, hay que ganarla con los mismos argumentos. Y si nosotros creemos que nuestros argumentos son moralmente superiores, teniendo una cultura, evidentemente vamos a triunfar. Fíjate que yo creo, creo que viendo el tema de estos grupos extremistas, insurreccionales, creo que son personas que en el fondo, tienen una ansia de libertad, pero están muy mal enfocados. O sea, son personas que creen que ellos tienen el derecho y tienen la superioridad moral de imponerle a otros sus propias costumbres, sus propias ideas, sus propios procesos de vida. Y eso es falso. O sea, nosotros somos los únicos que propugnamos o queremos promover un principio de libertad para todos, que nadie intervenga en la vida del otro, que nadie dañe a otro, y que obviamente las personas, el Estado ni la sociedad se meta en las vidas que cada uno eligió para sí mismo. Creo que esas ideas son superiores a cualquier otra, porque el socialismo necesita la coacción. El socialismo necesita la obligación, la obligatoriedad, necesita la compulsión, necesita obligar a los grupos humanos y al individuo a algo. Y creo que eso, el libertarianismo de alguna manera se hace cargo y evita que las personas puedan ir por la vida dañando a otras. Sí. Así es. Eso hay que destacarlo bastante en el hecho de que creo que no solo nuestro mensaje es intelectualmente mejor, sino que también es muy atractivo, nos ha hecho bien el argumento. Yo rescato un poco cómo se argumentó en el Partido Republicano de Estados Unidos en parte estas ideas en el pasado, y creo que es extremadamente útil esta idea de la persona que se autosupera, el que se levanta, el que ayuda a su familia, el que con su esfuerzo da una mejora a la sociedad. Porque si lo piensan, el mensaje que muchas veces sale a la izquierda es casi un mensaje de mediocridad. Te tienen que mantener, subsidios, a ti no te da por tu cuenta, tenemos que darte cuota. Es la idea de que como otro te oprime y a ti no te da para más, te tenemos que, el Estado, papá Estado, mantener. Y el mensaje creo que puede ser mucho más atractivo si se da esta idea de que las personas tienen la capacidad de surgir, que tienen justamente las facultades para hacer esto, nada más que no se hace nunca ese argumento. Por eso a los gringos cuando le vienen. Por eso, o sea, lo que pasa es que yo creo que tenemos acá, la idea libertaria, tienen algo muy importante que son las bases. Tenemos la información, tenemos los datos verídicos, o sea, tenéis el bate y tenéis la pelota. Y ahora en Chile hay que ver cómo le vaya a pegar.
con el bate a la pelota y que realmente haga un home run. Claro, si eso es. Pero la izquierda tiene el peinado Arturo Vidal y te ganó. Ese es el tema. Es que sí, pero a ver, a lo que yo digo, a mí me causa mucha desilusión porque yo cuando inicié mi podcast yo lo hacía con una periodista. Le expliqué una vez lo que era el Foro Sao Paulo porque estábamos hablando justamente de corrupción a nivel mundial latinoamericano y ahí le explico quién era Diosdado Cabello. Le digo, no, y bueno, tú conoces lo que es Diosdado Cabello. Y me pregunta qué es, no quién es. Entonces yo después de eso, imagínate, ella es periodista. Ah. O sea, ¿qué es lo que se...? Es que por eso yo tengo mucha desilusión. Porque ¿qué se puede esperar de una persona que te vende la pomada? Que soy periodista, soy súper, súper, y te pregunta qué es Diosdado Cabello. ¿Qué es el Foro Sao Paulo? Entonces, ¿tú qué lees? Y ahí yo con eso dije, ok, y bueno, o sea, dejé de hacerlo con ella, porque dije, no puedo con ella. Yo tengo personas que, yo concuerdo contigo, yo conozco personas que me han argumentado que la teoría del valor de Marx es correcta. No, hombre. O sea, en serio. El otro día, me agarraba la cabeza. No, estoy riendo de la reacción de ustedes. Esa es la nota humorística, pero de verdad que estoy hablando en serio. Incluso el otro día leí a alguien que hablaba que, no sé, que pensaba que la tierra era plana, otro que la vacuna provocada, no sé qué cosa. De verdad, o sea, la gente puede creer lo que quiera, y de verdad, otra cosa son los datos. ¿No se han dado cuenta de esas nubes que hay en el cielo? Que también dicen que los manifestantes, porque pasa una avioneta. Porque el agua del Guanaco tiene química. Soda cáustica. Tiene agua de sushi de ese que viene de la salida de alguna estación. Bueno, ya ha sido una buena conversación, pero estamos ya terminando con el tiempo. Creo que hablamos de temas muy interesantes. No sé si quieren dar algunas últimas palabras. Quiero leer algunas disculpen, comentarios. Zurita, dice Ignacio Libre, Zurita, los poemas militantes. Seba Manrox dice, Neruda ahora está más que Funade. Claro, Neruda estaría en Coquimbo ahora. Neruda. Claramente. Pablo Neruda. Claro, el derecho de vivir en paz dedicado a un dictador. ¿En serio? Dice, Neruda aplaudió la invasión soviética a Checoslovaquia. Sí, efectivamente, ahí se nota. Algunos de los comentarios que están acá. ¿Cuál es el otro? Bueno, ¿algunas últimas palabras? Nada, tremendamente agradecido de poder participar acá, que me hayan hecho esta tremenda invitación. Y nada, muy feliz de participar en esto. O sea, yo estoy cada vez siento como que hay espalda de esto y como que uno no está solo. Como que realmente uno le da al Instagram, le da al YouTube, pero hay gente que le está dando ahí atrás. Eso es lo importante, generar esa sensación de comunidad y seguir adelante. Profesor, ¿unas últimas palabras? No, yo no quiero que sean mis últimas palabras, vivir hartos años todavía, pero sí, bueno, no sé si este va a ser el último programa, el penúltimo, ¿no? ¿Este el penúltimo? ¿Del año? Sí, el penúltimo, el último. No, el penúltimo. El penúltimo. No sé si va a estar para esa fecha. ¿Sabes? Sabemos que tú vives en el sur, pero el día 28 queremos hacer una maratona y tenemos que conversar con los chicos. Ok, vamos a ver ahí. Entonces, bueno, lo único nomás, señalarles que... Atento a la próxima semana. Volver al Chile tiene que volver a la racionalidad, Chile tiene que volver a la calma, Chile tiene que volver a la paz. No somos enemigos, no estamos en guerra unos contra otros, aunque sí hay algunos grupos pequeños que son insurreccionales, que buscan promover el odio. Ellos sí están en guerra. Nosotros hemos construido este país entre todos. Y ha sido a costa de sacrificio, de esfuerzo, etcétera. Hoy estamos en un momento histórico, estamos en un momento muy importante de nuestra vida. Y no debemos echar por la borda todos estos años de sacrificio. O sea, creo que independientemente de que a algunos no les guste el modelo, que no se sienten representados por el modelo, otra cosa son los datos. Efectivamente, voy a seguir el consejo del profesor y no van a ser mis últimas palabras, sino mi despedida simplemente. Exacto. Creo que hay que destacar que esto ha sido una muy buena conversación. Creo que también hay que destacar que los libertarios estamos dando esa pelea cultural y estamos apoyando a gente en situación conflictiva, especialmente en las universidades, en casos de violencia y los ataques de la izquierda, que hay que seguir adelante. Es una ardua batalla, pero que creo que eventualmente con los años se pueden hacer cambios y lo podemos ganar. Espero que les haya gustado el programa. Esto en Radio Zona X todos los sábados. Todos los sábados. Chau. Estaba viendo.